Allá abajo, en este inmenso valle, está la Ciudad de México. Y aunque desde aquí solo parece un mundo en miniatura, es en verdad una ciudad inmensa. Frente a ella, en lugar de honor, vigilan el Popo y el Ixta, los volcanes gigantescos cuyas nieves eternas brillan como viejas cabezas canosas. Por la parte sur de la ciudad existe una bonita rúa, pequeña y tímida, refugiada en la felpa de los llanos y frente a la perspectiva sedante de los montes. A pesar de que está situada muy cerca de la suntuosa Avenida Insurgentes, a ella no llega el rumrum del mundo, ese tráqueo inquieto del vivir. La calle de los Amores en realidad está ubicada en nuestro interior. Es una callecita discreta del barrio brumoso de nuestro subconsciente. Cada hombre esconde siempre una pequeña bomba atómica pasional de un donjuanismo cerebral o actuante. Tarde o temprano explota. De ahí que conviene recordar siempre las sabias frases de Cristo. Dios mío, sostenednos en las tentaciones de la vida. Preservadnos del pecado, el mayor de todos los males. Por lo tanto, la historia de este film es el salmo que canta todos los vientos, la gracia y la virtud de la mujer mexicana. Es esta en verdad una callecilla complicada, que enseña mucho, y con el tiempo veremos por qué se ha dado en llamar por los vecinos la calle de los amores. Este fresno grande es el árbol sabio que acumula meditación. Tiene fama de ser buen consejero entre la gente que vive aquí. Y los que le están agradecidos le llaman cariñosamente el arbolito. Y este matrimonio de ancianos vive en esta calle. Siempre van juntos. Se siguen amando. Y el tiempo no ha pasado por sus espíritus. Buenos días. Buenos días. Ah, ya veo que le interesa a usted mucho nuestra callecita risueña. ¿Qué no será la ardilla la que le interesa a usted más, tío Alejo? Ay, pero si ni siquiera la conozco. ¿Qué cosas tienes, criatura? Oye, Luisita, ¿y por qué le llaman a la viudita la ardilla? Pues porque cuando hace su trabajo casero, sale al balcón, sacude un trapito canturreando, luego se mete a la casa, vuelve a salir, sacude otro trapito y luego mira la calle de arriba abajo. Por eso le dicen la ardilla. Vaya, vaya, la ardilla. ¿No se lo dije, tío Alejo? Ahí está ella. Ah, sí, la ardilla. Y se me ocurre algo bueno. ¿Qué, criatura? No me asustes. Al contrario, debe alegrarse. Mañana cumple usted 49 años, ¿no? Oye, qué bien me llevas la cuenta. Para los demás no son más que 45. Bueno, pues prepárese porque Arcadio y yo vamos a darle una fiestecita por la noche. Y la cuelga para el solterón va a ser formidable. Nada menos que la presentación a usted de la ardilla. Ay, perdón. De la viudita.
Buenos días, don Baltasar. Usted siempre trajinando con sus flores. Sí, hijita. No me queda otro remedio. Ellas son la única familia que tengo. Pues la verdad, tiene usted una familia envidiable, porque lo que es la mía es tremenda. ¿No fuiste a la escuela? No, en la cátedra de Derecho tengo un imbécil por profesor. Y francamente yo podría impartirle más conocimientos a él que él a mí. Tú tienes la culpa. Maruca me va a odiar. Ella te quiere. Pero yo a ella no. Es demasiado joven y chaparrita para mí. Las mujeres me gustan como tú. Altas, fuertes y frondosas. Vamos al cine, Rosita. Te invito. No, no más saliditas al cine contigo. Tu temperamento canibalesco te sale a flor de piel. Y francamente, no quiero que tu mamá se entere y se vaya a enojar conmigo. Además... ¿Además qué? No, nada. ¿Cómo que nada? ¿Y ese teléfono? Si tú me engañas, soy capaz de... ¿De qué? De irme de pinta mañana también. Aunque me reprueben este año. Bueno, a las 4 paso por ti. Y mucho cuidadito con darme el esquinazo. ¿Quién habla? Soy yo. Memo. Tu memito. ¿Por qué no contestabas el teléfono? ¡Ay, Dios, no seas majadero! La majadera eres tú. ¿Tomaduras de pelo a mí? Nanay, ya sé que a ti te gusta jugar con los sentimientos y los afectos de los hombres. Te crees muy salsa. Me están dando ganas de... ¿De mandarme a paseo? ¡Sí! Pues el que se va a volar eres tú. ¿Qué diablos quieres? Nada más. Mira, mi querido Memo. Soy Memo, Rosita. Soy Ernesto. Oye, Rosita, acaba de hablarme por teléfono a mi oficina el tío Alejo. Dice que Luisita y Arcadio van a hacerle una fiestecita mañana en la noche para celebrarle su cumpleaños. Estamos invitados tú y yo. ¿Puedes ir con nosotros? Encantada. Oye, Rosita. ¿Tú dirás? Te invito al cine esta tarde a la función de las 4. ¿Al cine? ¿A las 4? Sí, a las 4. ¿Qué hay de malo en ello? No, no, nada, pero es que a las 4 tengo que ir a mi clase de piano. ¡Ah, qué Rosita, hombre! Tú siempre tan estudiosa y esmerada. Por eso me cuadras, palabra. Bueno, Miguel. Cuando llegues a Pachuca, me escribes. Sí, Marta, pierde cuidado. Si el trabajo en la mina me lo permite, vendré a verte dentro de 15 días. Cuídate. Adiós. Adiós, Miguel. Y aquí da principio la historia de una tragedia espiritual. Arcadio ama con fuerza terrible de lo imposible y absurdo a Marta. Y lo peor es que ella ama a Arcadio también.
¿En qué pensabas? Tengo que escribir y no se me ocurre nada. Pues no debes preocuparte. Mira, a veces sin darte cuenta se te ocurre decir algunas cosas aquí en la casa. Cuando estás con tus amigos, al bromear, inventas o haces algún relato y todo lo que me parece utilizable lo apunto. Mira. Eres maravillosa. No sabes cuánto te debo. Cuando estoy solo en este rincón trabajando, siento tu cuerpo, tu figura de mujer buena, ese ir y venir callado, muy tuyo, que tanto me inspira. Entonces, te dejo ahora para que trabajes a gusto. Arcadio me quiere entrañablemente, a su modo, pero me quiere. Ay, es que estos maridos artistas nunca nos pertenecen del todo. Mi corazón de mujer no está satisfecho. Amo a mi marido con pasión que no tiene límite. Late en mí una inquietud fija. Es de corazón recto, pero sí lo sabré yo. En su alma alienta el eterno Don Juan. Pero aún nos falta algo por saber. Allá al fondo hay una casita misteriosa. Vive en ella una muchacha alegre. Nadie sabe cómo se llama. Y por eso la voz de la calle le ha puesto el mote de Estrellita, porque siempre sale de su casa al declinar el día. Eso sí, es muy decente y muy discreta. Nunca tiene jolgorios ni chimiscoleos con los vecinos. Y Estrellita casi siempre espera que pase algún caballero en su coche. Es muy común que los caballeros que van solos deseen acompañarse de alguna chica de buen ver que se encuentre sola esperando un autobús. Señorita, ¿va usted al centro? ¿Me permite que la deje por ahí? Muchas gracias, señor. No se moleste. Es que parece que va a llover y no creo que en unos minutos pase su camión. Ay, pues es verdad. Qué pena. Pero ya que es usted tan gentil, sabrá disculparme. No se mortifique, señorita. Para mí es un placer serle útil. Solo a usted. Ya bien entrada la noche, Estrellita espera su autobús, que naturalmente siempre tarda en llegar. Señorita, he notado que usted y yo esperamos un camión que nunca llega. Así es, señor. Estos camiones son una calamidad. Una lata, sí, señor. ¿Y qué camión va usted a tomar? El de San Ángel. ¡Qué casualidad! Lo mismo yo, pero no viene. ¿Quiere usted que tomemos un taxi? La dejo en su casa. ¿Dónde vive usted, señorita? Pues, yo vivo en la calle de los amores. ¡Qué sugestivo! ¡Vamos! ¡Taxi! Y esa noche, antes de llegar a su casita de la calle de los amores, Estrellita, que es una mujer que ambiciona riquezas, lujos y busca mil amores, da un rodeo largo por la gran avenida. Esa gran avenida del amor. No cabe duda. Estrellita es una gran artista. Es usted un gran observador. Y yo, en cambio, una chica tonta, difícil de entender y muy desventurada. Pero aquí estoy yo para consolarla. ¿Por qué no viene un momento, Martita? Con mucho gusto, señora. Marta. ¿Y Miguel? Hace días que no lo veo. Ayer salió fuera. Lo mandó su compañía a unas minas de Pachuca. Regresará dentro de 2 semanas. ¿Y esa boda? Pues no sé. No puedo dejar a mamá. Está delicada. Además, vivimos únicamente de lo que yo gano en mi trabajo. No sabe usted cómo me gusta esta biblioteca. A mí también me encanta. ¡Qué ironía! Están aquí 2 mujeres, una rubia y la otra morena.
Al tocar los objetos, más bien los acarician. Después de todo, es el rincón de trabajo de Arcadio. Listas ya las flores. Me parece que se ve muy bien la chimenea. ¿No lo cree usted? Estupendamente. Esta habitación, más que a meditar, invita a sonreír. Ese cuadro es una idea elegante. Lo llena todo. Me parece que si viera otro, no se vería. Marta, es sorprendente. Me da la sensación de que esa podría ser una idea de mi marido. Es posible, señora. Me gusta mucho leer sus libros y escucharlo. ¿Es su autor predilecto? Sí, el preferido. Es que en sus libros dice cosas que son nuestras. Cosas que algunas veces parece que hemos olvidado y él nos las recuerda. Marta, qué gusto. El gusto es mío. Muy honrado mi cuarto de soñador con dos mujeres bonitas. ¿Sabe, Marta? El tío Alejo dice que este es el cubil de la fía. El tío Alejo no sabe lo que dice. Este es un lugar lindo. Aquí se incuba el arte. Magnífico. Un vermut me sentará de perlas. Déjenme que les cambie sus copas. Tome, Marta. Gracias. Toma, linda. Está estupendo, bien frío. Así me gusta. Nunca había visto los viejos floreros tan radiantes y tan bien colocados sobre la chimenea. Solo una mujer que ama puede tener la secreta intuición de arreglar bien las flores. Y esa misma noche se hacen los últimos preparativos para la fiesta del tío Alejo. Con este vestido se verá usted mejor. Y también voy a prestarle unas alhajitas. ¡Pero qué preciosas! Muchas gracias. Aquí Luisita dice que es usted una maravilla para pescar novios. Claro, me gusta cambiar como la luna. Cuando ya he tenido uno por 2 semanas, la señora me dice que voy en menguante. Y cuando atrapo uno nuevo, en creciente. ¡Ah! Pero a veces se le juntan 2 o 3 y hasta 4. Y entonces sí que es una luna llena. Antonio. Señor. ¿No sabes si va a venir la señorita Marta? No, señor. ¿Quiere usted que le pregunte a la señora? No, déjalo. No tiene importancia. ¿Entonces quiere usted que vaya a llamar a la señorita Marta? No. Buenas noches, viejo. ¿Qué tal, Arcadio? ¡Qué hubo, huerco! ¡Qué hubo, loco! Muchas felicidades, tío Alejo. Gracias. Dichosos los ojos, Ricardo. Ya era tiempo de que viniera a vernos. Usted sabe lo que son las ocupaciones, Luisa, los negocios. Lo absorben a uno por completo. Lo sé. A mi marido le pasa lo mismo. Voy a presentarles a mi amiga Rosita Carvajal, don Ricardo Villaseñor, gran amigo nuestro. A sus pies, señorita. Encantada. A Ernesto Marrón no necesito presentárselo. Sé que son muy buenos amigos ya. Efectivamente, señora, el Goliat de Chihuahua y yo somos grandes amigos. Nada más. Por ahora. ¿Qué tal, Rosita? Muy bien, tío Alejo. Me alegra mucho verla tan guapa y tan sonriente. Claro, como que mamá dice que nací riendo y sigo en ello. Creo que ya basta de tanto wiri wiri, Alejo. Conozco tu técnica. No quiero que me la vayas a robar. ¿Qué te parece, Rosita, que nos sentemos en ese rincón? Me parece muy bien. Ten mucho cuidado, Ernesto, porque la fuerza y la energía del hombre son polvo y mentira cuando nos miran los ojos de una mujer que nos gusta. Ah. Este pícaro se ha creído. Y ahora permítanme que les presente a mi amiga, la señora Juanita, viuda de Córdoba. Buenas noches a todos.
¿Cómo está, don Alejo? Pues ya ve usted, aquí, muy feliz. Buenas noches, don Arcadio. Ya me tiene otra vez de regreso. Pase, pase, Martita. Voy a tener el gusto de presentarles a ustedes a otra de nuestras vecinitas. Al tío Alejo ya lo conoce usted, ¿no? Buenas noches, Martita. Buenas noches, don Alejo. El señor don Ernesto Marrón. La señorita Marta Velarde. Mucho gusto. Encantada. El señor Ricardo Villaseñor. Buenas noches, señora. Ya me tiene aquí otra vez, dándole la lata. No diga eso, Marta. Nuestra invitación ha sido sincera. ¿Verdad, chato? Por supuesto. Nena. Venga, Martita. Con permiso. Salud. Salud. Créame, Marta. A mí me encanta un espíritu diáfano y sereno. Como la ternura de esos lagos mansos, donde parece que duermen la quietud y la hondura de los sentimientos. Ya veo que de nuevo surge en usted el poeta, don Arcadio. Además, es usted una mujer que sabe escuchar, y una mujer que sabe escuchar es oro en barra. Muy canijo. Lo mandó a pasear. Eres terrible. Así ni quien se te arrime. Solo tú, Rosita. Porque de verdad me cuadras. Este chihuahuense gigante ni es guapo ni es presumido. Por eso me gusta. No es un hombre perfecto, pero sí un hombre. Mire usted qué maravilla de cuadro, Marta. Ese califa del oro de Ricardo se inspira siempre con mi esposa. Es que la señora de usted es encantadora, Arcadio. ¿Usted cree? Naturalmente. Yo no creo que sea usted un cobarde, ni que tenga tampoco miedo de ser feliz. ¿Verdad? Me dijo usted que un gorrión es dichoso porque tiene el valor de tomar amor o fruta donde los encuentra. ¿Y usted? Si no lo viera, no lo creyera. ¿Qué? No, nada. Ustedes los hombres siempre son muy mal pensados. ¿Qué tiene de particular que don Arcadio haya atendido a Martita toda la noche? No, nada, nada. Pues como te decía. Se casaron, ¿no? Sí, palabra. Sí, pero yo quiero demostrarle a usted, Juanita, que los dedos de la mano derecha son más pequeños que los de la izquierda. Vaya, vaya.
confieso que nunca había visto un flirteo de mi mujer. Esto es una novedad, pero una novedad que me da una sensación desagradable. Una tachuela en el piso y lo has hecho con la intención de que yo me pinche y de que tú goces. No digas tonterías. Las criadas son muy descuidadas y no han barrido bien. ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Luisa! ¿Qué quieres, chato? Que no me llames chato. Ya sabes que me choca que me llames así. ¿Se puede saber por qué rayos y centellas no has comprado hojas para rasurarme? ¡Ya me corté la cara por culpa tuya! Búscalas en el botiquín, chato. Ahí te puse unas nuevas. Ah. ¿Qué diablos pasa con mi bata de baño? ¿Por qué la has quitado de aquí? ¡Luisa! ¡Contesta! Ya voy. No hay necesidad de gritar. Yo grito cuanto quiero y cuanto me da la gana. Pues no faltaba más. ¿Dónde está mi corbata café? ¿Dónde está mi corbata café? Pregunto que dónde está mi corbata café, esa que me regaló el tío Alejo. La pusiste ayer en el closet, chato. Ya te he dicho que no me llames chato. Está bien, chato. Solo una mujer descuidada como tú deja las cosas en desorden. Mira, no te rías que no estoy de humor. Debería darte vergüenza que las cosas siempre estén en desorden en esta casa. No me hables de esa manera, Arcadio. Francamente eres injusto. Yo hablo en el tono que me da la gana. ¿Le gustaron a usted sus hotcakes, señor? La señora preparó la harina a su modo. Están horrorosos. En esta casa todo lo hacen mal. Mejor será que me vaya a desayunar, a comer y a cenar a un hotel. Y encima de todo esto, me haces la grosería de dejarme con la palabra en la boca. Y que se marcha soy yo y ahora mismo. No me esperen a comer. No llores, mi niña, no es para tanto. El señor debe tener sus preocupaciones y por eso está nervioso. Pero ya se le pasará. Sí, don Baltasar. Hoy, por ejemplo, ha empezado el día de una manera infernal. No sé qué le ocurre a Luisa. ¿Estás convencido de que es a Luisa y no a ti? Yo estoy seguro de que tus enojos con Luisa son por mil futilezas. Esas naderías de enamorados que producen efectos asoladores. Tal vez. Hoy he amanecido descontrolado. Posiblemente necesite yo descansar. He trabajado demasiado. Pues no te fatigues más de la cuenta. Ve a buscar la sombra del arbolito. Ya sabes que tiene fama de ser buen consejero. Tiene usted razón. Luisa es una mujer noble, pero no me comprende bien. No ha podido hacerse a mí, porque siempre pretende que sea yo el que me haga ella. Y ese es un error frecuente. Anda con Dios. Y a no darle más importancia a la cosa. Adiós, don Baltasar. Que usted lo pase bien. El corazón siempre pide más. 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 ¿Para qué la aventura de un nuevo amor? No se puede tanto. La vida es tierra exprimida de parva cosecha. Hay que conformarse con un pobre amor. ¿Por qué, arbolito ingenuo, me dices al oído que vuelva al rescoldo de mi viejo amor? Arbolito tonto, ¿no ves que nuevas fantasías, como viento airado,
sacuden también todo el enramado de mi ser. ¿Por qué me preocupo yo por amores tristones y pálidos? Y pido consejos de salud a fresnos ancianos, si tengo la mejor medicina a la mano. Buenos días, Martina. Buenos días, Arcadio. Qué casual encuentro. ¿Va usted al centro? ¿Quiere que la lleve? Sí, voy al centro, pero no se moleste. No tarda ya en pasar mi camión. Ándele, no se apene y suba. De veras se lo agradezco, pero no quiero desviarle a usted. No diga más y suba. Muchas gracias. ¿Sabe lo que se me ocurre? ¿Qué? Que en un día tan lindo como este deberíamos ir al campo. ¿Pero qué dirá su señora si se entera? Nada, porque el día está muy alegre y nosotros muy tristes. Hijo, ya te lo decía yo. Ese sinvergüenza de Arcadio le anda fajando a Martita. Pues de esto ni una palabra a nadie que no llegue a oídos de Luisa. Es una mujer admirable y muy decente. Mira, pues claro. Lo más que acuérdate que tenemos una cita con Arcadio en tu oficina a las 10:30. Y te apuesto que es muy condenado. Nos va a dejar plantados. Ya nos veremos mañana o cualquier otro día. ¿No sabe usted qué consuelo tan grande es para mí poder hacerla mi confidente? Una cosa es cierta, Arcadio. ¿Qué? Que ella no le ama a usted. Tal vez. ¿Estaríamos aquí juntos si usted fuera feliz a su lado? No. Eso es verdad. En cuanto a Fleur con Ricardo, no sé. No creo que a ella le interese. Cierto que él es atractivo, interesante y muy rico. ¿Rico? En realidad, para las mujeres el dinero tiene una fuerza de hechizo irresistible. He observado que aunque Cupido les agrada desnudo, lo prefieren alhajado. No todas, Arcadio. Naturalmente, Marta. Y ojalá nos fuera dable a usted y a mí plasmar un amor fuerte. Sería maravilloso. Lo peligroso en el amor son las medias tintas. Sí. Pero lo trágico es pensar que en una pasión cuentan las improvisaciones. Un gran afecto, creo yo, que no puede ser una cosa del azar. Es verdad. Lo curioso es que todo mundo cree que ama, que tiene derecho a amar y que sabe amar. Es tan difícil gozar del amor, a pesar de que a veces lo tengamos tan de cerca. Porque hay que asirlo y gozarlo con plenitud de sentido. Pero hay que cuidarlo como a un niño recién nacido, porque si no, se escapa y se va. ¿Sordos o qué? Qué noche tan fría y lluviosa.
Bonita noche. Llego a mi casa y me encuentro a mi mujer leyendo a Zaratustra, porque sabe que me irrita. Zaratustra acapara sus pensamientos y ese indecente gato sus caricias. ¡Qué tontita eres, mi vida! ¿Por qué tanto griterío, mi niña? ¿Todavía quieren la cena? Si no, para irme a acostar. Por supuesto. Dile a Antonio que la sirva. No he escrito una sola letra del relato que tengo que mandar mañana sin falta a Nueva York. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué vas a hacer, Chato? No sé. No se me ocurre nada. Es una catástrofe. Ya sabes que nunca he dejado de cumplir con la revista. Oye, Chato, pues... pues escribe eso. ¿Eso? ¿Qué es eso? Nuestra historia de esta noche. El ratón y Misifus. Dicen que la vida es la historieta más divertida y que para cuentos se pinta sola. ¿Podría ser una idea? Pero, mi vida, se van a reír de ti, que llorabas y gritabas por un insignificante y tímido ratoncillo. No me digas. Y de ti, que estabas furioso y celoso del gato. Hace muchos, muchos días que no he abierto mi diario. Hoy quiero anotar aquí el recuerdo de un solo día. El del cumpleaños del tío Alejo, cuando le hicimos una fiestecita en casa. Llegó ella. No necesitaba verlos ni oírlos. En mi alma sentía el vacío de él. Es un hondo problema para la esposa, esa lucha desventajosa con la otra. La intrusa, siempre pérfida. Si Marta hubiera sido su esposa, entonces yo habría sido la mujer ideal. La otra no ha vuelto a poner los pies en casa, después de que le sorprendí bajando juntos el auto de mi esposo. ¿Cómo andará su conciencia? Me encanta charlar contigo. Confiarte mis secretos, mis planes. Y a mí me encanta tu compañía. Todo lo que tú dices, lo que piensas. Y me gusta estar conforme y resignarme con tenerte así, aunque sea por poco tiempo. Horas que a mí me parecen instantes. Hace más de una semana que no vas a la oficina de don Ricardo y del tío Alejo. Y todo por mi culpa. Por tu culpa no. Es que no quiero perder mi tiempo con ese asno de oro de Ricardo, ni tener que usar de paciencia para escuchar al torpe de tío Alejo discutir de cosas que no entiende. Te invito a comer. A las 3 estarás en tu casa y yo en la mía. Conozco un sitio delicioso, donde hay muy buena música, muy buenos aperitivos y comida.
cayendo en tu equipaje los dardos del amor. Tu tiro fue certero, pues encontraste al punto mi pecho palpitante, mi pobre corazón. El oro de tu pelo pone marco radiante al cielo de tus ojos, al timbre de tu voz y al decir cantarina amorosas palabras. Una mesa para dos. Parece que se funden las almas de los dos. Antes de comer quiero un aperitivo. Un Amer Picón. ¿Y tu cabezota? ¿Qué vas a tomar? Pues todo lo que se me ponga enfrente. Un coctelito de esos dos, tres. Un medias de seda. ¿Y después? Pues ya veremos, huerco. No te lo decía yo. Ese sinvergüenza de Arcadio anda de borucas con la Martita. Cállate, gritón. Todo el mundo se va a enterar de lo que no debe. Pues es que ya todo el mundo lo sabe. Hasta Luisa. ¿Hasta ella? Sí, se lo dijo yo al tío Alejo y por eso lo supe yo. Es una mujer maravillosa y no se merece que Arcadio sea negligente con ella y haga tonterías. Ya me extrañaban sus llegadas tarde o su ausencia completa cada vez que vamos a visitar a Luisa cuando nos invita a su casa. Por eso te digo que debemos fabricar un plan para que ese huerco comprenda la razón. Luisa es una mujer inteligente, pero es muy delicado darle un consejo por bueno que sea. Pero mi plan es sencillo y efectivo. ¿Para qué ese Arcadio azote? Claro que ella es una mujer íntegra. Peleará por conservar el amor de Arcadio, que no se la merece. Pues de eso se trata, de que le aplique la ley del hielo, para que se le quite lo enamorado con quien no debe. ¿Lolita? Habla la señora de Miranda. Voy a tener invitados dentro de un rato y no quiero que me vean más fea de lo que soy. Bueno, la espero para que me peine. Este peinado le sienta muy bien, señora. ¿De veras? Absolutamente. ¿Cuál de estos vestidos le parece a usted más bonito? Ay, pues, este gris, señora. Yo no tengo prisa y si usted gusta, puedo quedarme a ayudarla a vestirse. Gracias, Lolita. Además, dicen que un vestido gris perla con bordados de plata es de buena suerte. Está usted guapísima, señora. Francamente, no me veo mal. Ya llegó la troupe. Vienen a consolarme en mi profundo dolor cuando mi marido sale. Ah, pero ahora voy a darles una sorpresa. Porque no van a encontrar a quien consolar. Qué bueno, señora. Ahora sí me retiro. Buenas noches. Buenas noches, Lolita. Hija, estás deslumbrante, fluorescente. Es increíble que no esté aquí ese poeta loco de tu marido. Yo, si no estuviera tan comprometido, te hacía el oso. Palabra. Entonces, Juanita, ¿y usted ya? Ya. Comprometidos en matrimonio. Ah, pues los felicito. Y ojalá tenga yo buena mano. La has tenido maravillosa. Porque nosotros también nos hemos echado una mangana. Y al estilo Chihuahua. ¿De veras? Y tan de veras que ahora me encuentro en luna llena. Oye, tu chacha, ¿qué diablos quieres decir con eso? Yo me entiendo y bailo sola. Caray, Luisa, yo soy de la misma opinión que el tío Alejo. Estás piochísima. Y eso de deslumbrante, realmente es poco. ¡Pelirrojo! Sinvergüenza y aborazado. Usted no tiene derecho a echarle flores a nadie. Ni a Luisita siquiera. Pues yo soy libre. Pero también soy amigo y socio de Arcadio y por lo tanto no puedo ser su sucesor. Agradecidísima tanto, ¿no? Pero les prometo que a su tiempo daré a todos su oportunidad.
Digo, si me abandona él por su ideal de ojos claros y cabellos dorados y sedosos como a él le gustan. Conozco sus debilidades. Le encantan los ojos azules, grises o verdes y las miradas de hechizo. Hija, francamente eres admirable. Otra mujer cualquiera estaría pálida, ojerosa, no saldría de la iglesia, esta casa la tendría llena de santos y de veladoras. Tú, en cambio, tan fresca. Te mandas a hacer un vestido lindo, plateado. Ay, hija mía, yo creo que vas a sentar escuela. No te agüites, Luisa, ni te achicopales porque te mueres pronto. Haces bien en darle a la pachanga con nosotros. Para eso venimos a verte. Dale duro a Arcadio y en la mera cholla, para que se le quite lo aborazado. ¡Ay! ¡A callar, ciudadano de Chihuahua! ¡Habla usted más que un loro! ¡Aracuán! Oigan esto. Esta tarde este pelirrojo loco y yo formamos un plan maquiavélico. Se nos ocurrió que... Pues sí, pues. Pues ahora verán. Este y yo comimos al mediodía en el Chiqui Chiqui. ¿Qué es eso? Un restaurante bar, dos, tres, pa' cócteles, aperitivos y cubas libres. Cosa rica, ¿eh? Hay buena música y también se baila. Bueno, los que quieren y los que pueden. Yo no puedo aunque quiera. Estoy comprometido contigo. ¿Y qué le digo a este diablo de Ricardo? Oye, manito, vamos a echarle un pie al Arcadio para que azote. A ver si así se le quita ser amigo de Boruca. Cállate, güero gritón. No, no, no me callo. Déjame que yo cuente. ¿Quieres que no te sientas, eh? Esa carcajada estoy segura que se va a oír hasta Chihuahua. ¡Orden, orden! ¡Quieto, quieto! Mira, Luisa, te voy a explicar. Los hombres somos un poco alrevesados. ¿Quién quita que tu marido reaccione cuando vea que Ricardo te hace el amor? Y que tú le guiñas el ojo, porque hay que ver. Magnífico. Es un plan formidable. Efectivamente, empiezo a creer que a los maridos inquietos, en muchas ocasiones es necesario darles la puya del 14. Los celos. Eso es. Hoy en el mundo todo es dirigido. Los negocios, el dinero, la enseñanza y, diablo, que no se nos olvide que también existe la mecánica del amor y en este caso tenemos que hacer una prueba. Pues claro, ¿por qué siempre ha de ser Cupido un niño tonto? Hay que convertirlo en el niño dirigido. Eso hace pensar un poco. Amor dirigido. Dinámica del amor. El movimiento mental en relación a su fuerza. Exacto. Todo ha evolucionado, menos el sentimentalismo del hombre. Ya entiendo. Hay que mandar. Hay que guiar sobre nuestros propios sentimientos. Nada más que esto tiene el peligro de convertirse en la pasión dirigida. Es gracioso. Es usted admirable, Luisa. Una mujer latina casi siempre reacciona con iras, con celos de su parte. Pone el grito en el cielo y nunca logra nada. Así es, porque muchas de ellas no dejan obrar a su cerebro. No dirigen su amor. Rosita, por favor, pido la palabra. Concedida. Mira, Luisita, dale duro y luego, luego. Hazte como que no te has enterado de nada. Nosotros también nos vamos a hacer tontos. Que llega, pues un besito y que esto y que aquello. Pero no hagas la cosa de enojo oficial. Yo sé lo que te digo. Yo, francamente, creo que el plan puede dar resultado. Si así el amor no es dirigido, cuando menos no se le hace caso. Qué cosa más buena que ya pasó de moda hacer de la vida dramas y novelones. Ojo por ojo. Tuyo o de nadie. Tu amor o la muerte. Bendito Dios que el amor de hoy es más llano, aunque no menos infiel. Nada más que las pasiones zigzaguean. Esperemos una sorpresa. La unión espiritual de este matrimonio está rota. Pero como dice Ernesto, ese rompimiento no existe oficialmente. Él no ha dicho abiertamente que tenga otro amor. Y Luisita tampoco lo sabe, ni falta que hace. Además, tiene mucha fuerza a ignorar las cosas. Y ahora, si me permite la dueña de la casa, les voy a preparar unos tragos. Eso está muy bien. Magnífico. ¿Qué mal nos pueden hacer las mujeres que son nuestras enemigas si no existen y no hay que dejarlas existir? Hay que notar esto. Si no les concedemos vida, las despreciamos. Y el desprecio es una muerte benévola. Absolutamente. Los hechos consumados son terribles. A este caso no hay que darle realidad. Aquello, la aventura con la chica de ojos claros y cabellos brillantes y sedosos color oro, que nos ha pintado Luisita pero que en realidad no sabemos que exista, es una mera suposición. Y para Arcadio, en caso de que existiera, esa mujer sería solamente un sueño.
La realidad es esta. ¡Caray, viejo! ¡Qué bien hablas! ¿Pues dónde te cabe tanto talento? Ven, hermano. Voy a darte un coctelito dirigido a tu sabiduría. Ánimo, mujer. No sé por qué me encuentro hoy muy optimista. Mi alma siente un calor grato, tío Alejo, cuando unas manos buenas como las suyas tocan las mías. Pues ya verás, hija. Presiento un momento nuevo. Veremos cómo reacciona el traidor. ¡Ay, qué buen tiempo llegas, chato! Pues, ¿dónde andabas, grandísimo tal por cual? Ven a tomarte un coctelito de esos de chupa y daca la vieja. Anda, no te hagas de rogar. Tómate esta copita de Jerez para que te dé valor. Luisa, estás encantadora con ese vestido perla. Te queda maravillosamente. ¿Les gusta? Es alegre nada más. Pero, caballeros, ¿por qué me miran con tanta atención? ¿No ven que mi marido está presente? Don Arcadio, no volveré a salir con su señora a la calle. Acapara las miradas de todos los hombres que pasan y, como es tan guapa, me quita oportunidad. ¡Qué suerte la tuya, chivato! Mujer buena y bonita que tienes. Te ayuda en las chirinolas que escribes y te aguanta. De buena se pasa. Otra que ella se te divorcia o te larga. Pues sí. Bueno, muchachos, quedan ustedes en su casa. Yo me retiro. Estoy algo cansado y quiero acostarme. Quédate con ellos, nena. Bueno, está que te vas. Venimos a hablar contigo de negocios y ahora resulta que te marchas. Hombre, ya hace más de una semana que no te paras en la oficina. No has llevado los originales de los últimos escritos. Ya están trabajando los nuevos linotipos. Si no fuera por tu mujer, que se ocupa de tus negocios más que tú, tengo para ti una sorpresa. Mira. Un libro mío. Mis memorias de viajes. ¿Te acuerdas, chato? Son las impresiones de nuestro viaje de bodas. Mira. Paseo por la playa. Las noches que pasamos frente al Pacífico. Tú habías olvidado esto. Es un trozo de nuestra vida que dormía. Yo lo he despertado cuando puse tus ideas en su lugar. ¿Y todo esto han hecho tus manos? No he puesto ni quitado una palabra. Solamente he alineado tus ideas. Mira, nena. Cuernavaca. Taxco. Chilpancingo. El camino estaba en reparación. Había caído una tormenta. Y aquello era un mar de agua. Luego desviamos el auto. Aquella noche dormimos en medio de una laguna. Nos cubrimos con unas mantas. Comimos una cena fría. Dormimos en el campo abierto, con la música divina de los rayos y centellas. Cuando despertamos, había sol en el cielo y en nuestras almas. Terrible este estado pasional de mi alma. Innoble. Inmoral. Sí. Sufro. Mi conciencia me atormenta. Y no tengo valor para mirarla. Debo terminar con ella. ¿Qué te pasa, Arcadio? Nada. Tú sabes bien que las mujeres somos intuitivas. Y yo sé que conmigo no has encontrado la paz que buscabas. Mírame. Tú sabes bien que te adoro. Sé que no tengo derecho a destrozar tu vida. Pero es tanto lo que te quiero,
Qué difícil, imposible me parece. No volver a verte nunca más. Yo sé que no puedo tenerte para mí sola. Pero aunque trato de conformarme, no puedo. No puedo. Este es nuestro gran problema. He pensado tanto en esto. Chato. Nada, nena. No me siento bien. Creo que me he resfriado. Hombre, por Dios, mira cómo vienes de mojado. Métete en la cama enseguida. Ay, señor, pero yo no sé cómo se fue usted a mojar tanto. Tome su tecito. Ay, me duele todo el cuerpo. Dios quiere y no hayas pescado una pulmonía. Ay, no, que ni Dios lo quiera, mi niña. Bronconeumonía. No te destapes ni te enfríes, Chato. Creo que ya no tienes fiebre. Ajá. Un poco débil nada más. Ahora alimentarse bien y a no tener enfriamientos para evitar una recaída. Bien, doctor. Señora, buenos días. Gracias, doctor. Por aquí. Dios siempre sabe lo que hace con sus criaturas. Me ha dado la fuerza de carácter para no quebrantarme. Durante la gravedad de Arcadio y en sus delirios, ha pronunciado el nombre de ella, de la otra. Después, en la crisis, no hizo más que repetir: estoy arrepentido, hasta agotarse. Puede ser que realmente lo esté. Pues no sabe usted, Miss Oliver, cuánto me alegro que por fin el tío Alejo y Ricardo lo hayan sacado de Chicago para que viniera usted a México. Una pintora y dibujante de fama mundial como usted nos honra con su presencia y nos hará gran beneficio colaborando en nuestras publicaciones y libros. Para mí es un honor estar en México. Y un honor también conocer a un gran escritor como senador Arcadio. El honor es mío, Miss Oliver. ¿Con o sin azúcar? Sin azúcar. A mí me gusta todo como es. Al natural.
La idea que tiene Ricardo de que vayamos todos a pasar el fin de semana a la Sierra de Santa Fe para que usted se inspire y pueda hacer las ilustraciones que necesita, me parece estupenda. ¿Verdad, Luisa? Maravillosa, Chato. A Arcadio le sentará muy bien este paseo. Nosotros podemos ir en mi coche para estar todos juntos. Y en el tuyo y el de Ernesto pueden ir las cajas y las tiendas de campaña y el acumulador eléctrico para que tengamos luz por las noches. Todo eso me parece magnífico. Esto se llama la venta. Entre estos bosques de cipreses, pinos, fresnos y oyameles, se levantan aún los murallones empecinados de lo que fue ese convento del desierto. Sus muros han podido resistir tempestades y ventiscas ante el silencio de los abismos. Estupendo. ¿Verdad que Miss Oliver es genial? Sí, genial. Gracias, señora. Todos estos dibujos formarán las ilustraciones del maravilloso libro de su marido acerca del convento. Y al fin llega la comitiva a la cúspide de la montaña, donde habrán de armar sus tiendas de campaña para pernoctar en medio del bosque. No tardará en llover. Las tormentas aquí son frecuentes, pero son fascinantes. Y hablando de cosas fascinantes, ¿recuerda usted en detalle el capítulo de El yermo de las almas de su leyenda? ¿Cómo no, Miss Oliver? Perfectamente. Amores del virreinato, ojivas platerescas, duelos nocturnos, embosos, citas de amor en una calle solitaria. Sí, sí, pero lo más emotivo, la llegada del marqués a los santos muros del convento, llevando en su corazón el fardo de los desengaños. Recuerdo todo perfectamente. Quisiera, señor Arcadio, oír de nuevo esa historia de sus propios labios. Aunque la conozco, quiero hacer unos sketches. Me hace el favor. Pero antes, nos tomamos otro traguito, ¿no les parece? ¿Cómo no? Magnífico. Eso me dará a mí mucho más inspiración en mi trabajo. Y a mí también, se lo aseguro. Salud. 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 Compañeros de don Diego Manrique, marqués de Villamorena, fueron en su busca. No lo encontraron ya. Tan solo alcanzaron a ver la silueta de un hermoso ciervo que se alejaba y se perdía entre la maraña brumosa de los bosques. Y colorín colorado, el cuento está acabado. ¡Simply wonderful! ¿Verdad, señor? Sí, sí. Muy wonderful. Más vale así, Arcadio. No quiero que me busques jamás. Me voy con mi madre a Pachuca para casarme con Miguel dentro de 8 días. Tú sabes que te quise y te querré siempre. Pero hay cosas imposibles. Y esta es una de ellas. Tu mujer es buena, atrayente, brillante y alegre. No tengo derecho a ser la desdichada. Ni a ti tampoco. Solo supe amarte. Es verdad. Pero no te convengo porque soy una mujer triste. Desgraciadamente, mi alma desdichada únicamente está apretada de ensoñación. Adiós, Marta. Hoy el día es radiante. Ponte alegre. ¿Qué esperas? ¿Por
qué no tratas de vivir tu vida como tú la sientes? Hazlo. Hazlo. No cabe duda que esta Sarah Oliver es la mujer ideal. ¿Cómo es que yo no me había fijado antes en ella? Cierto que no faltará quien piense, ese señor es un picaronazo. Yo creo que simplemente soy selectivo. Luisa. Luisa. Nana Petra. Antonio. Para mí es algo horrible una casa vacía. Mis nervios no toleran las paredes mudas. No están ni los criados. Yo creo que Luisa debe haberles dado su día de descanso.
Buenas noches a todos y gracias por la invitación, Ricardo. Buenas noches, Luisa. Nos veremos mañana. Que descanses, hijita. Gracias, tío Alejo. Buenas noches, Luisita. Buenas noches, Juanita. El recital de Teresa de Sevilla en Bellas Artes estuvo lindo, no te imaginas. Estuvimos esperando a las 7 como habíamos convenido. Tal vez se te olvidó. Ellos vinieron a dejarme. ¿Y tú? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no viniste temprano, hijo? Insistí en que me trajeran antes de que terminara el recital porque... porque estaba preocupada por ti. Oye, ¿qué tienes? Te veo triste, no sé. ¿Te sientes mal? No. No tengo nada, nena. Estoy un poco cansado. Pues voy a prepararte una taza de té con un poquito de coñac. Verás cómo te sentará bien. Anda, vete a acostar. No tardo en subir. Aquí tienes, Chato. Está bien cargadito de coñac. Tómatelo enseguida antes de que se enfríe. Señora, acaban de traer estas flores para usted. Luisa, le ruego acepte estas flores que le envío con todo respeto. Ricardo. Está bien. Preciosas. No se olvide que tengo ya los boletos para el concierto de esta noche. Lo que no sé es si Arcadio venga temprano o no. ¿Qué irán con nosotros el tío Alejo y Juanita? Naturalmente. Pero Ernesto y Rosa prefieren ir al cine. Ya sabe usted que ese chihuahuense pelirrojo es medio salvaje. De todas maneras, nosotros nos divertiremos mucho. ¿No cree usted? Eso délo por descontado, Ricardo. Aquí le dejaré una nota a Arcadio para que nos alcance si puede. Y gracias por haberme llamado. Hasta luego. ¡Chato! Déjame. ¿Con quién hablabas? Con Ricardo. Nos acaba de recordar lo del concierto de esta noche. ¡Y antes!
Arcadio. ¿Sabes que ya me va cargando este descarado flirteo tuyo con Ricardo? Bueno, pero... ¿pero qué te pasa? Hoy no estás en tus cabales. Cállate. Eres una descarada. No me ofendas más. Tus amigos, que son los míos, me invitan sabiendo que tú me abandonas y solamente tratan de distraerme. Sí, ya no solo tengo graves sospechas de ti, de Ricardo, sino que he escuchado todo lo que se decían hace un instante por teléfono. Por Dios, Arcadio. Estás alterado por nada. Por nada. En mis propias narices se citan. Y todavía lo niegas. Bien sabes que la invitación ha sido para ti y para mí. Y también van el tío Alejo y Juanita. Sí, claro, los dos son dos encubridores, tal para cual. Ahora te prevengo que si no dejas de hacer tonterías, voy y le rompo el alma al ricachón imbécil de Ricardo. Y al tío Alejo lo mando a paseo con toda su revista. ¿Me entiendes? Ya estoy harto de todo esto, de ti, de tus hipocresías. ¡Arcadio! ¡Anda! Si quieres, puedes largarte cuando te dé la gana. Y si no te vas, voy a ser yo mismo quien te ponga de patitas en la calle. Pues no faltaba más que fuera a apoderar de todo esto. Yo no soy juguete de nadie. Buenas tardes, señor Miranda. Buenas tardes, señorita. Qué casualidad haberlo encontrado. ¿Sabe usted, señor Miranda? Es que leí el otro día unos poemas suyos en la revista literaria. Se llaman El amor en huelga. Cuánto me alegro. Para mí es un honor tener una lectora como usted. El honor es mío de poder hablar con usted después de haberlos leído. Le digo que estoy encantada. Guardé el recorte, pero deseo tener el libro. Guapa en verdad es esta estrellita. ¿Cómo no me había fijado antes en ella? ¿Dónde podré obtenerlo? Yo voy a enviárselo con gusto, señorita. Le pondría una pequeña dedicatoria. Qué duda cabe. Y muy afectuosa. Porque desde el primer día que la conocí a usted, me ha simpatizado mucho. Por favor, quiere usted pasar a mi casa un momento. Se lo ruego. Todo esto es una maravilla. Y no cabe duda de que usted posee aptitudes de arte, de gracia femenil. La verdad es que no toda la gente tiene este don. Gracias a usted desde hace mucho tiempo. Usted sueña y vive esparciendo sueños. Pero no es usted feliz. No puede serlo. Es usted un gran observador, señor Miranda. Y yo soy una chica enigma. Tal vez nada más una niña tonta. Y muy desventurada. Si yo pudiera orientar un poquito no más la ruta de su vida. Si pudiera ayudarle. Temo herirle, pero... ¿quiere usted que le sea absolutamente franco? Sí. Hasta el límite. Me parece que lo que usted me ha dicho antes solamente fue por cortesía. No. Por mera cortesía, no. Por afinidad. Y porque la veo como a una florecilla exótica y muy linda. Mi prudencia, mi amor dirigido, todo es una completa ruina. Arcadio ha llegado a un grado de donjuanismo escandaloso. No puedo más. Me marcho con mi tía Eugenia. Y me voy porque quiero sosiego y paz. Porque voy a tener un hijo. Antes pensaba que iba a partir con la soledad de mí misma.
Hoy me llevo conmigo el fruto de su sangre. Y con esta alma pequeña, apenas naciente, me llevo también a Arcadio. Conmigo va un alargamiento de su propia alma. Adelante. Luisa. Te marchas. Bien. Muy bien. Ya sé. Me he dado cuenta de que estás enamorada de él. Quítate eso de la cabeza. Es absurdo. Absurdo. ¿Qué va? Haces bien. Ricardo es un hombre rico. Eso es lo que tú necesitas. Qué tontería haberte casado con un bohemio como yo. Y no creas que estoy celoso. Sé que tampoco lo querrás a él, como no me has querido a mí. Porque para ti solo existe tu deseo de lucir, de gobernar, de crear esclavos de tu orgullo. Por favor, cállate, Arcadio. Oye esto. Nunca he tenido que ver con Ricardo, que es tu mejor amigo, porque mis principios de mujer cristiana me lo han impedido. Porque alienta en mi alma una dignidad que tú no puedes comprender. Porque he tenido la desventura de quererte a ti. A ti que solo mereces tener cariños con mujeres fáciles como Marta, Sara o Estrellita. Tú eres la culpable porque no me has comprendido. Que no te he comprendido. Largos meses te he esperado. He procurado serte útil, atractiva, gustarte. Y has sido de una en otra sin importarte si sé o ignoro tus trapicheos pasionales. Primero fue Marta, la incomprendida, la ingenua. Después has bajado hasta el amor truhanesco con Estrellita. Y no tardarás en buscar un amor sabio o la pasión juvenil. Es imposible más. No puedo soportarlo ya. Tengo que dejar tu casa porque tú lo quieres. ¡Cállate! Donde nuestro amor no existe más. ¡Cállate! Y no quiero volverte a verlo, ¿oyes? ¡Nunca! ¡Cállate! No cabe duda que todo se une y enlaza. Sigue la misma huella. Pero no se toca una flor sin que tiemble una estrella. Y los días transcurren, naturalmente, con un nuevo entretenimiento para Arcadio. Con este dibujo habré terminado mis labores de ilustración para tu libro, Arcadio. Sabes, Sara, tú has sido la única mujer que ha sabido adivinar mi sentimiento artístico. El hombre casi siempre tiene un camino trazado para amar. Y a mí también como mujer me ha pasado lo mismo. He necesitado un viaje de turista por el país del amor. Por este México maravilloso. Afortunadamente, el nuestro ha sido un amor espontáneo, sin exordio. El amor generalmente es artificioso. Pero nosotros un día nos dimos cuenta que nos queríamos. Y nos pareció todo un acto bello y grato. Lo único deplorable es que dentro de 2 días tengo que regresar a Chicago. Y mientras tanto me moriré de tristeza. Para eso hay un remedio. ¿Cuál? Venir conmigo a Chicago. De veras. Han transcurrido 7 largos meses desde que Arcadio se fue a los Estados Unidos. Pero mis viejos amigos me siguen viendo casi a diario. Qué buenos han sido conmigo. Creo que estás completamente equivocada. Que estás loca, mujer.
¿Qué no le has dicho que vas a tener un hijo? ¿Para qué? Lo sabrá después, cuando el niño nazca. Si lo supiera ahora, no regresaría por mí. Yo creo que esta ausencia suya puede provocar una crisis en su alma. Es preciso que él sienta que me ha perdido para siempre. ¿Les parece que cambiemos de conversación? El objeto de este paseo es para que Luisita se distraiga. Ricardo tiene razón. Caminemos un poco. Hasta donde tus fuerzas te lo permitan. Sí, tío Alejo. Vamos. Pero en cada rincón del bosque hay un recuerdo de Arcadio. No es cosa fácil para una mujer olvidar al hombre que ha querido, aunque este sea la causa de grandes desgarros y destrozos. Luisa. 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 El invierno ha llegado. La ausencia de aquel gran amor es la causa de que el corazón de Luisa esté triste y languidezca, y de que su alma, que ha quedado sola en la inmensidad de esta gran mansión que pertenece a su tía Eugenia, establezca una lucha entre las dos existencias que se agitan en su ser, como si una necesitara de la fuerza de la otra para existir. Y así, mientras una se forma y desenvuelve, la otra lentamente se esfuma. Señor mío Jesús, tú moriste abrazado a tu gran amor. Déjame a mí morir con el mío. Siento que ya no tengo fuerzas para vivir. Pero quiero que mi hijo viva, para que el hombre que he amado tanto nunca me llegue a olvidar. Y mientras tanto, en Chicago... Pero qué ciego he estado, Dios mío. No hace poco me decías al oído que me querías, que arreglara los papeles del divorcio para poder casarte conmigo. Sinceramente creí que te quería, pero me engañé. Lo mío sin duda fue un sentimiento reflejo. ¿Qué quieres decir con esto? Te lo diré más claro, querido. Nuestra tournée artística se acabó. Tú tienes trabajo que hacer en México y debes regresar. Creo que con nuestros desvaríos pasionales le hemos causado muchos males a tu esposa. El mayor de todos los infortunios del género humano es el placer envenenado de hacer el mal. Dices bien. Para hacer mal a otro ser, estrujamos nuestra mentalidad. Envenenamos nuestros pensamientos y con tal de vengarnos, no nos importa hacer ese mal a nosotros mismos. Déjame, Arcadio. Me haces daño. ¿No crees que has perdido todo tu decoro al exaltarte? Ya tengo mi resolución hecha y no quiero verte más en este plan. Quizá algún día, si regreso a México, me dará mucho gusto ir a saludarte. A la calle de los amores. Señor, no tienes pruebas de que ella se haya portado mal. Eso lo sé yo. Simplemente se ha ido a la casa de su tía Eugenia. Era lo indicado. Sí, pues escuche usted esto, don Baltasar. Desde que llegué a México he hecho investigaciones y me han informado que recientemente y con frecuencia ha salido en auto con Ricardo. Y para disimularlos acompañan unos amigos complacientes. Eres un necio. Usted dirá lo que quiera.
pero estoy resuelto a echarle en cara a mi mujer su odiosa conducta. Y en cuanto a Ricardo, donde lo encuentre, voy a darle su merecido. Pero parece ser que el señorito millonario me evita. No lo encuentro por ninguna parte. Ya veo que es inútil tratar de convencerte. Estoy decidido a que Luisa me oiga. Haré que firme los papeles del divorcio que me ha dado mi abogado. Después que le aproveche su negocio, pero no sin que antes yo le ponga la mano encima a su becerro de oro. Que Arcadio está en México y que continúa haciendo gestiones para conseguir el divorcio. Hay veces que me siento morir. No puedo escribir mucho cada día, pero quiero jugarme mi última carta. Todas me han fallado. Quiero ver qué reacción produce en él su hijo. ¡Quítese de la puerta! ¡Es mi mujer! ¡Tengo derecho a entrar! ¡No me obligue a usar de la fuerza! Tengo órdenes de que no vea a nadie. ¡Quítese, le digo! Lo siento, señor, pero no puede usted pasar. Eso lo veremos. ¡Este es un imprudente! ¡Cállese! ¿Crees que no sé lo que ocultas ahí? Son las cartas de tu amante. Y esas condenadas notas que siempre escribes a mis espaldas. Estoy seguro que en ese maldito libro tuyo anotas los detalles inconfesables de tu último idilio. Aquí están los papeles de divorcio. Venía a proponértelo para que los firmaras. Quería hacerlo por las buenas, decentemente. Y pensar que tú has sido mi mujer. No puedo explicarme por qué siento este disgusto de volverte a ver. Ya no puedes engañarme más. Tú sola te has acusado. He sido un ciego, un imbécil. Si tú supieras cuáles son mis verdaderos sentimientos en este momento, no te quedarías ahí parada. Tú no mereces siquiera que yo te dirija la palabra. Lo único que mereces es que yo te dé una paliza y que te mate como a la más vulgar de todas las mujeres. ¡Arcadio, ábrame! ¡Se lo ordeno! ¡Arcadio, ábrame! ¡O llamo a la policía! ¡El estado de Luis es delicadísimo! ¡Arcadio, ábrame, por favor! ¡Luisa! ¡Ábreme, hija! ¿Qué le ha hecho usted? Señorita, pronto, llame usted al doctor. Luisa, hija mía, mírame, háblame. Rita, hay circunstancias fatales y usted será el culpable si la ha matado y a su hijo también. A mi hijo. Hijo. Dios mío. ¿Pero qué he hecho? El corazón le falla por momentos. Pronto, señorita, la inyección. ¿Y el niño podrá nacer? No lo sé, señora. El caso es desesperado. Instrumental y la sala de operaciones. Su condición es gravísima. Tengo que hacerle la operación cesárea para tratar de salvar la vida de la criatura. Pero eso es condenarla a ella a morir también, doctor. Ya le dije, doña Eugenia, que el caso es desesperado. Hay que operar.
Es usted padre de un hermoso niño, señor Miranda. ¿Y ella, doctor? ¿Vive? ¿Vive todavía? ¿Y hay alguna esperanza? La vida es un misterio. Mientras haya un hálito de vida, siempre hay una esperanza. Es urgente hacerle una transfusión a la señora. ¿Por qué no usa usted mi sangre, doctor? No hará falta. Aquí tenemos plasma. Debemos vivir los tres. ¿Es esto la muerte? ¿O es un soplo pequeño de vida todavía? Sé que no ha volado mi alma. Aún la siento suspensa a mi cuerpo con un hilo delgado. La mía es alma fatigada. Caminó toda una vida. Y ahora, como un anciano, se apoya para trepar la cuesta de la tierra nueva. Si esto es morir, mi cuerpo no sufre ya. Parece como que toda yo fuera bruma dispersa. Todo duerme, pero mi mente es potente como nunca lo fue. Alegría santa, sé que tengo un hijo. No lo he visto. No recuerdo cuándo nació, pero mi alma sí lo sabe. Y ya puede extinguirse mi vida. Pobre Arcadio, compañero mío. Puedo ver su alma. Está afligida. Siento que él quiere hablarme mentalmente de nuestro hijo. Y antes de emprender mi viaje a tierras nuevas, quisiera decir una plegaria a Dios. Una oración humilde, pero no sé cómo empezarla, por temor a que sea una nota perdida en un himno infinito. Él cree que me ha hecho mal. Su alma llora, pero yo sé que al darme dolor, me dio también ternuras de amar. Mientras haya un hálito de vida, siempre hay una esperanza. Mientras haya un hálito de vida, siempre hay una esperanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios mío, ha muerto ya. Dios ha querido que ella viva.
¡Qué buena eres! Mi vida. Mi vida. Mi amor. ¡Felicitaciones! Tienen ustedes un bebé guapísimo. Sí, guapísimo. Quiero verlo. Por favor, quiero verlo. Si va a excitarse, me lo llevo. No, por favor, no. Quiero verlo, aunque sea un momento. Míralo, Arcadio. Míralo. Es divino. ¿Cómo no había de serlo? Si es hijo nuestro y se parece a ti. Y a este pequeño mundo vuelve un ser más. Aquí hubo días malos, luchas tremendas y casi una derrota. Porque Luisa era un soldado novato. Libraba apenas su primera batalla. Pero ahora va a ser diferente. No habrá más locuras sentimentales en la actitud de Arcadio. La suya es reacción honda, profunda, sincera. Trabajará incesantemente por el hijo y por ella. Oh, arbolito consejero. Al abrigo de la sombra de tus hojas y tus ramas, empezará a vivir el hijo de estos amores macerados. Cuídalo, protégelo, bendícelo.